Bienvenidos, queridos amigos de Córdoba FM. Estrenamos nuevo espacio televisivo en nuestras pantallas. En esta ocasión, un programa Sabor a Córdoba, donde vamos a descubrir esos sabores de la gastronomía cordobesa de los establecimientos de hostelería de la ciudad. Hoy nos encontramos en la calle Martina Roque número 9, en la taberna Doble de Cepa, donde vamos a descubrir esa esencia de los sabores de Córdoba, Sabor a Córdoba, con nuestro nuevo espacio televisivo. Los invitamos, nos acompañan. Ahí están nuestros compañeros que le van a descubrir al detalle la esencia de aquí, de la taberna Doble de Cepa. Muy buenas tardes, amigos de Córdoba FM. Un placer estar nuevamente con todos ustedes en Con Sabor a Córdoba. En esta ocasión, en esta maravilla, el Doble de Cepa, vamos a conocer a la gerente, a la propietaria y responsable de esta joya de la judería, Laura Roda. Laura, buenas tardes. Buenas tardes, Tete. Una vez más nos encontramos aquí en tu taberna, en este caso, con esta maravilla Con Sabor a Córdoba para Córdoba FM, en tu maravilla, en tu joya de la corona, en tu Doble de Cepa. Olé. Pues la verdad que siempre os recibo con mucho cariño y aparte de recibiros con mucho cariño, me siento siempre muy agradecida al equipo de Córdoba FM porque aparte de hacer un equipo magnífico, siempre serví a todos los restaurantes, a todos los lugares de hostelería y nos hacéis pues, un grato favor, nos hacéis publicidad. Que es una cosa muy importante. Bueno, es mutuo, porque nosotros disfrutamos con la gastronomía de Córdoba, disfrutamos con vuestro servicio, que aprovechando que tenemos aquí a Laura, vamos a contarle a todos los amigos de Córdoba FM cómo nace la idea de esta joya, del Doble de Cepa, que ya es un referente en la gastronomía de Córdoba. Bueno, pues Doble de Cepa en realidad nace de una reflexión, nace de un punto de encuentro, nace de una charla con un familiar, Que nos explica pues, lo importante de servir, lo importante de acariciar y sobre todo lo importante de servir con una familia. Ahora mismo está sirviendo el vino mi madre y aparte de ser una servidora, pues ella gracias a esta propuesta de Doble de Cepa encontró un lugar, un trabajo, un sitio donde está y la verdad que yo siempre estoy muy contenta de poder compartir lo que es Doble de Cepa. Ya una taberna histórica, cuéntanos un poquito sobre la historia, porque son ya, ¿cuántos años lleva al frente Doble de Cepa de esta zona de la judería? Bueno, Doble de Cepa empezó su andadura en el año 2015, en mayo de 2015 abrimos nuestras puertas el 9 de mayo, abrimos el 1 de mayo, pero hubo ahí un problema eléctrico y el 9 fue la definitiva, fue solamente una prueba de 9 días y volver a empezar, y realmente pues en todo este tiempo, en estos 8 años, pues hemos ido creciendo con otros pequeños locales, anexos, pero no por ello menos importantes, como son los baños árabes de Santa María, los perritos de la judería y la última adquisición al lado del churrasco, que además es un sitio que también recomendamos mucho gastronómicamente, que es Yo-Yo, una heladería, tapería, que tenemos ahí al pie de la Facultad de Filosofía y Letras. Los baños árabes que están a escasos metros del Doble de Cepa. Sí, los baños están justamente frente por frente a la Calleja Las Flores. Un lugar magnífico, a mí me encantan las callejas, tanto para invertir como para desarrollar. Es cierto que la Calleja del Pañuelo tiene un encanto crucial, la Calleja de las Flores tiene un encanto, pues que tenemos delitos los cordobeses que no venimos todos los días, y después me encanta la Calleja de la Hoguera, otras muchas callejas,
que voy buscando siempre. Calleja de la Higuera, de las desconocidas de Córdoba, que mucha gente no lo sabe de su existencia. Mucha gente dice que de Calleja del Pañuelo, pero no saben ni dónde están ubicadas. Sí. Perfecto, pues Laura, vamos a contar también un poquito a esta gente el doble de cepa, que es un nombre original, pero es 100% cordobés. ¿De dónde viene el origen del nombre de la taberna, del doble de cepa? ¿Lo sabías contar? El doble de cepa es un homenaje al linaje cordobés. La campana de cepa de la catedral dobla cuando fallece alguno de aquellos defensores de la batalla que hubo en el campo de la verdad. Esos Cabrera, Oces, Saavedra, Aguilar, esa gente que con su valía y con su defensa pues luchó por nuestros intereses, ganaron, entre otras muchas cosas, el privilegio de que la campana de cepa doblase, por eso doble de cepa, doblase en homenaje pues a esas personas caídas y sus descendientes. El doble de cepa está vivo. Y en el momento que pensamos abrir una taberna con encanto y en un enclave tan importante como la judería, una de las cosas que teníamos bastante claras es que queríamos que con el nombre también se conociera la historia de nuestra ciudad, porque Córdoba no solamente vende vino, un buen vino como este, como el Saavedra, o no solamente vende comida, una gastronomía típica nuestra cordobesa, también vende identidad, que es una cosa muy importante y que es una cosa que los turistas, los visitantes y los propios cordobeses vienen a disfrutar en esta zona, en este barrio que no tiene desperdicio. ¡Qué maravilla! Un poquito de historia, queridos amigos. Y cómo no, en esta taberna doble cepa, cuéntanos un poquito la trayectoria de la cocina. ¿Qué podemos encontrar en la amplia carta de doble de cepa? Bueno, realmente la carta de doble de cepa se ha ido reescribiendo con el tiempo. Nosotros cuando abrimos, al principio considerábamos que la comida no tenía por qué tener una calidad excelente. No tenía que ser top top, porque ya teníamos el top top del flamenco, ¿vale? Contábamos con Jesús, con mi marido, que aparte de ser un gran guitarrista, es un gran personaje de la vida cotidiana. Genio de figura, claro. Y alma de la taberna. Entonces, él, con su identidad, con su música, con su arte, creo que ha sido una pieza fundamental de doble de cepa. Entonces, complementaba muy bien con esa gastronomía de casa, tradicional, de toda la vida. En el momento que mi madre marchó a los baños árabes de Santa María, ganamos una magnífica embajadora de doble de cepa en los baños árabes de Santa María, pero también perdimos una gran cocinera que guiaba al maestro de cocina que siempre nos ha aguantado, nos ha soportado, que se llama Asís, que es un chico que lleva con nosotros 8 años y que ha realizado siempre un trabajo fantástico, un trabajo maravilloso. ¿Cómo está ahora la cocina de doble de cepa? Está complementada por una sala que sabe servir la comida que saca cocina con algo más de profesionalidad que en aquel entonces cuando estábamos iniciando, porque los años, igual que en el vino, hacen estragos, pues nuestras cocinas también han hecho estrago positivo para saber cómo los ingredientes tradicionales, convertirlos un poquito en algo que en el plato, sin que fuera pequeñito, pues se quedara una cosa mucho más sabrosa. Así que ahora mismo hay un conejo al ajillo exquisito, unos cogollos al ajillo diferentes. Yo, para mí, y siempre sabéis que en todas las veces que hablo con vosotros, me gusta mucho reseñar a mis compañeros de hostelería, que son unos fenómenos. Yo, los cogollos de Rafalete, para mí siempre han sido un top. Son únicos, ¿eh? Son únicos. Y yo, cuando le pedía a los cocineros un top en cogollos, le decía, tienen que ser mínimo como los del Rafalete. De ahí para arriba. Y hemos sacado unos cogollos picantitos, diferentes, que luego os invitaré a probar para que también degustéis algo de los platos nuevos. El cogollo al ajillo, el lomo alto. Hace muy poquito se ha incorporado con nosotros Rafa Ibáñez, que durante mucho tiempo ha trabajado las carnes y las partidas de las carnes en el churrasco. Y obviamente con el permiso y con la venia de Rafa Carrillo, pues nos hemos traído un veterano de guerra que sabe darle el punto a la carne perfecto y que ahora está llevando pues toda esa partida. Entonces hemos ganado en el lomo alto, en las carnes, en los cortes, en todas esas cosas, y estamos intentando pues tener una carta acorde a lo que también el cliente nos va pidiendo, sin perder de vista los platos tradicionales que siempre nos han representado en esta casa. La ensaladilla, la de siempre, la de langostino y melva, que esa siempre es la que ha funcionado.
Después la tortilla de patatas con cebolla caramelizada, el flamenquín, el casero, el que se enrolla. Tenemos también el flamenquín de queso y gamba, que sabéis que en esta casa lleva mucho tiempo. Y el de morcilla lo recuperamos siempre en invierno, porque es un flamenquín que pega en invierno, pero en verano no, no nos atrevemos. El queso bueno, el jamón bueno y después buenos vinos que hagan que el complemento pues sea perfecto. ¿Cómo no? Vamos a brindar con estos buenos vinos que podemos encontrar en el Doble de Cepa, ese fino Córdoba, en una taberna que siempre apuesta por lo nuestro, por lo de Córdoba. ¿Cómo no? Sabor a Córdoba. Vamos a despedirnos, Laura, indicándole a todos nuestros seguidores dónde pueden llamar para hacer reserva, dónde pueden encontrar en internet, de qué manera pueden localizar la taberna. Mira, la mayor parte de la gente me llama a mí. Y a mí me encanta atenderlo. Hay gente que dice, no, llama directamente a la taberna, a mí me encanta. Mi número de teléfono es el 677-747472. Nos localizáis también en el teléfono de la taberna, que está desviado a mi móvil, y os responderá la misma persona, 957-94-4673. Y luego está la gente que es más moderna, que le gusta comprar las cosas por internet y demás. Tenemos nuestra página web, www.dobledecepa.es. Si nos escribís por Facebook, por Instagram y demás, Jesucito Gómez, el fantástico, os contesta rápidamente. Está ahí, salto en internet, ¿no? A lo mejor dice que me escribáis a mí para hacer la reserva, pero bueno, no hay problema. Al final, mesa también reservada en el Doble de Cepa. Seguro, seguro. Pues ya sabéis, chicos, os dejamos con el siguiente espacio. Ahora vamos a conocer todos esos personajes de los que nos ha hablado Laura. Pues vamos a subir arriba a la parte de la cocina, que a lo mejor conocemos a todos ellos. Así que os dejamos con los compañeros, nos vamos a la cocina. A ver quién hay allí. Muchas gracias. Gracias, Laura. Pues bien, compañeros, ya teníamos ganas de estar aquí otra vez con vosotros, ¿no? En Córdoba FM Televisión, en nuestro programa Sabor a Córdoba. ¿Y dónde mejor, no? Pues a tan solo 30 metros, ¿no? 30 metros de la mezquita, un sitio, pues, bueno, con una cocina bastante rica. Una cocina cordobesa. Una cocina cordobesa, bueno, y os presentamos, pues, nada menos que, bueno, responsable, ¿no? El alma de esta cocina, del Doble de Cepa, a Maleni. Maleni, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues estamos encantados. De todas formas, tu cocina la conocemos de buena mano. No es la primera vez que estamos en tu casa. Disfrutamos muchísimo, ¿no? Porque venir a tu casa es como venir a nuestras casas, porque nos encontramos precisamente eso. Unas berenjenas cordobesas, un salmorejo cordobés y un flamenquín cordobés. Todo elaborado. El secreto, artesano, con mucho cariño y bueno, pues la presentación que se está viendo por sí sola, ¿no? También hay que decir que bueno, que terminamos la berenjena con un poquito de miel de caña. Y fíjate, compañero, qué aspecto tiene eso. Esto, la verdad, que es el toque final que hace que las berenjenas pues sean tan auténticas, ¿no? Y siempre, pues, como ha dicho nuestro compañero Tete anteriormente, pues, con un buen vino, que eso es otra de las cosas que aquí en Doble de Cepa, pues tienen, ¿no? Un vino de nuestra tierra, con este toque, con este color, que es lo que también hace que vengamos a disfrutarlo. Y no podemos dejar de pensar en la parte de la música, ¿no? La música es otro tema que nos encanta. Vamos a brindar, Meleni. ¿Vamos? Por Córdoba, por Doble de Cepa y porque por sigáis... Por la cocina tan tradicional, que si veamos la carta pone de la abuela Magdalena, porque lo que se intenta es que sea una cocina muy de Madrid. Una cocina en la que sean productos cordobeses, pero como tu madre y la mía la habrían hecho toda la vida. Para ello también tenemos a mi compañero así aquí, que es un máquina trabajando y que pone su toque muy, muy bueno en la cocina. Bueno, así hay que decir que también el que está pues elaborando también este tipo de comidas. Y bueno, pues desde los flamenquines al salmorejo, la gente nos pregunta, ¿no? ¿Cómo se hace un buen salmorejo? Yo sé más o menos varios toques, pero al final, ¿revelan algún secreto? Unos buenos tomates y pan de pueblo y ajito y aceite virgen extra. Y el salmorejo es el secreto que tiene. Y sal. Y sal, ¿no? Suponemos que todo se elabora dentro de un mismo bol, se mete la batidora. Claro, con la
Y todo ese producto pues se queda uniforme y cuando se termina pues se le echa un poquito también aparte de un poquito de jamoncito y de huevo duro al gusto del consumidor y un chorreón de aceite virgen oliva. Bueno, pues sintiéndolo mucho yo voy a darte mi puntuación. ¡Guau! Brutal, un 10. Desde luego tenéis que venir aquí en Doble de Cepa porque vais a fascinar. ¡Uf! ¡Guau! Increíble. Maleni, ¿cuál es el secreto de vuestra cocina aquí en Doble de Cepa? Pues nuestro secreto es que es una cocina tradicional, que tiene productos cordobeses, que el producto que se utiliza es un producto muy natural. Ya estáis viendo el tomate, que la miel es de caña buena, que el producto es bueno y que la comida está pensada no solo en el extranjero, porque estamos en una zona turística, sino en el cordobés también. Y el cordobés entiende muy bien de cocina, sabe muy bien lo que está comiendo. Y el cordobés hace en su casa un salmorejo, pero tal vez no haga como el mío. Y tal vez haga unas berenjenas, pero no son las mismas. Entonces ese es el secreto. Aparte de que una amplitud a la hora de pedir comida, pues tienes toda clase de carne, toda clase de productos, toda clase de patata. Es una cocina muy amplia. Además no hay más que verlo, ¿no? Cuando entras aquí a Doble de Cepa y ves precisamente eso, ¿no? Ves que muchos comensales no son de fuera, ¿no? Muchos comensales son de aquí, de Córdoba, ¿no? Cuando tú estás al lado de la mezquita y hay muchos comensales comiendo aquí en Doble de Cepa, es por algo. Es porque aquí lo que comemos es algo que es como lo que estamos acostumbrados a comer en nuestras casas, ¿no? Un producto totalmente casero, un producto auténtico de nuestra tierra, de Córdoba, y como estamos precisamente pues viendo, ¿no? Unas berenjenas con azúcar de caña, un salmorejo cordobés con su tomate de pera, ¿no? Que es como realmente pues se suele hacer los salmorejos, su miga de pan, y bueno, pues a quien le guste con un poquito de ajito, pues también, ¿no? Y su buen aceite de oliva, oliva virgen. Y un flamenquín cordobés de jamón serrano, de lomo y un poquito de patatitas con su mayonesa, que muchas veces pues también aquí pues además de todo esto en temporada de verano también hacen un gran gazpacho que desde luego pues es otro hándicap para venir aquí a la taberna Doble de Cepa. O sea que tomar nota, venir aquí a este sitio que es fantástico, vaya a volver, vaya a repetir. Y simplemente, pues, tomar nota para disfrutar. Muchísimas gracias, Maleni, por abrirnos las puertas de tu casa. Gracias por estar con nosotros en Sabor a Córdoba. Y ha sido un auténtico placer estar junto a ti. El placer es mío. Ya sabéis que tenéis vuestras puertas abiertas, que no es la primera vez que nos vemos, que muchos pasáis por aquí con vuestra familia. Y me alegro muchísimo que hayáis venido hoy a vernos a nosotros. Muchas gracias, queridos compañeros. En esta ocasión, a los amigos de Con Sabor a Córdoba, vamos a hablar en el Doble Cepa de los caldos, de los vinos, de toda esta calidad que ofrece a todos los clientes cada vez que vienen a visitar esta magnífica taberna en el corazón de la judería. En este caso, esta magnífica vinoteca que la Doble Cepa nos ofrece, podemos encontrar vinos de la tierra, vinos de todo tipo, para todo momento en el cual podemos visitar la taberna. Vinos de la tierra, como es el fino de Montilla Morena. En este caso, disfrutamos del fresco o del fino de Bodegas Maillo, fino Saavedra, una maravilla, una de las joyas de la corona de Córdoba, de Montilla Morena, que no es fácil de encontrar. En este caso, en Doble Cepa, podemos encontrar este magnífico vino Saavedra. Y cómo no, pues, acompañando de tintos de la tierra, vinos jóvenes, vinos generosos, y todo ello para cada uno de los momentos que podemos vivir en la magnífica taberna Doble de Cepa. No podíamos dejar pasar esta oportunidad de hablar de los caldos de Montilla Moriles en el Doble Cepa. Así que, para tener una conjunción de todo, podemos cerrar con esta maravilla, los vinos del Doble Cepa. Otro de los espacios para disfrutar de la esencia de esta taberna Doble de Cepa es este patio, este lugar donde se celebran los espectáculos
en directo. Unos espectáculos cuidados al detalle para disfrutar del flamenco. Ese arte, ese cante, patrimonio de la humanidad y que aquí en Doble de Cepa además pues lo hacen personas profesionales del flamenco que cada día amenizan la jornada de convivencia que aquí se celebran en la taberna Doble de Cepa. Esta noche vamos a disfrutar en directo de la actuación del gran cantador, ese cantador de garra de temperamento como es Mariano Romero. También la guitarra del maestro Francisco Curry, que es su guitarrista de sesión, Francisco Prieto Curry. Tenía que decir el apellido, que se me había pasado. Pues como le digo, un maestro de la guitarra que cada noche pues también ameniza este lugar, este espacio, la taberna Doble de Cepa. Y bueno, pues tenemos una joven talento, yo diría que ya consolidada en el baile, como es Marina Heredia. Disfruten ustedes porque es una auténtica maravilla cada movimiento al compás del guitarrista y del cantador. Tienen ustedes que venir aquí, a Doble de Cepa, porque además de disfrutar de esa rica gastronomía, de esa variedad, de esa carta, de esos vinos que nuestro compañero Tete nos ha indicado, pueden disfrutar de un espectáculo único, maravilloso, de calidad, en directo aquí, junto a todos los amigos que a diario se dan cita en la taberna Doble de Cepa, aquí, en pleno corazón de la judería. Así que disfruten porque miren, hago así y da comienzo el espectáculo.